crew, ready, man, bear seat. Persona normal como tú, buscaba un trabajillo normal como tú. Llevaba 4 meses en paro hasta que recibí una llamada de Belcebú. Y en aquella pizzería secuestraron a 4. Dijo mi madre: mamá, yo por un trabajo mato. Sí. En 2 horas y media firmé el contrato. Y aquella misma noche conecté los aparatos. 12 cámaras de seguridad, me tocó vigilar aquel oscuro local. Tengo en la cabeza la noticia de la desaparición de los niños y no me puedo concentrar. Algo se ha movido, el oso de la cámara 3 ya no está en su lugar, ha desaparecido. Sí. Cruzo los dedos para que sea una broma, pero ¿qué va? Empiezo a pensar que estoy perdido. Cuando llega la noche, esa cámara nos servirá en Freddy Fatbis. Cuando llega la noche, animales electrónicos van a por ti. 5 noches en Freddy Fatbis, deberás sobrevivir. 5 noches en Freddy Fatbis, enteritas para ti. Normal, trabajar de vigilante y que me quieran matar. No soy el único ser vivo dentro de este local. ¿Sabes qué? Tengo el pulso tan alto que lo puedo escuchar. Debí hacerte caso, mamá. Este trabajo ha conseguido que le tenga miedo a la oscuridad. Mi primera noche y me quedan 4. Ese animatrónico quiere jugar al ratón y al gato. Dicen que estoy loco, dicen que solo yo escucho esa voz. Y no es verdad, es tan real como lo cuento. Aprovechan cuando me distraigo para hacer un movimiento. Dicen que estoy loco, dicen que debo dejar el alcohol. Sé que no tengo pruebas, es cierto. Sí. Y que solo me van a creer cuando aparezca muerto. Cuando llega la noche,